headed out to meet Orlando and Alex. We're going to do a four-wheel drive tour. Should be a good day. It's not too hot, a little overcast. So these ATV tours are a blast. We head out to Spelunk, probably the caves. Should be a good day. Quads, cómo funcionan, y después cada uno agarra uno, un buggy, ok, después voy por el buggy, le muestro el buggy cómo funciona y salimos. Es muy importante para tener los señales. Cuando salimos de aquí tenemos que lidiar con un poquito de tráfico, es solo este pedazo de asfalto, después es puramente 99% off-road. No. Los quads funcionan así. A su mano derecha hay un switch, se gira una vez solamente, clac, asegure que está en neutral, está escrito y oprime el botón verde. Esa es la gasolina para dar gas. Ok, y si dudan pueden también salir, no le den boom, porque sale cuando hace así, empuja su cuerpo también y va más duro. Empiezo siempre aquí con esas escrituras son originales. Hay diferentes teorías cómo lo hicieron. Hay teorías que usaron sangre de animales, hay teorías que usaron diferentes especies de hierbas, hay teorías que usan un árbol que nosotros tenemos aquí que se llama palo de silla o se llama gum tree, tiene muchos nombres. Hasta ese palo en una época los piratas, créeme que son los animales más bonitos que he visto en mi vida. Nuestros ojos grandes, con el pico pequeño, son muy bonitos. En las cuevas tenemos formaciones que damos nombre. Por ejemplo, este llamamos el diente de tiburón. It's the new
a great tour provided by Bonaire ATV Tours. These people had an amazing day.